Bueno, finalmente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da un gusto que esté todo el mundo con nosotros. I mean, it's really nice to see people again, face to face, be in a room with so many people interested in the same thing that we are interested in, which is developing OERs, developing heritage language development for teachers and for instructors. So great to see you guys here. The topic of our presentation today is integrating bilingual communities, OERs, to the curriculum. This is something that we're doing at the university and that we want to bring and share with you so you can see, so you can have an idea of what we're doing at our own institution, and hopefully this will give you ideas that you can take back to your own institution and start creating and then sharing with us and everybody else in our community of practice, like Carl says. We're also interested in diversity and critical linguistic awareness in the Spanish Heritage Classroom. So those are things that are going to be present in what we're doing. This is basically the structures. We have three sections. Section one will introduce the tech summer workshop participants to the concept of bilingual communities for Spanish heritage learners through a personalized experience, our own personalized experience, and we'll tell you a little bit about what we're doing here, and what we're thinking when we did this type of exercises that we will present. The section two is going to identify important points to consider in OER creation for tech summer workshop participants, and in this case, the section will summarize potential linguistic and metalinguistic topics and potential approximations to consider in the planning stages. And mainly we're dealing with linguistic, but a lot of metalinguistic concepts and topics, as you will see. And section three is going to provide you with the opportunity to apply this new knowledge by preparing OERs yourself where the concept learns are integrated. So hopefully, if we have enough time, and hope we do, you will get an opportunity to start your own OER that you may later on think about sharing. Okay? We will define bilingual communities and presentation of linguistic and metalinguistic related terms, highlight benefits and issues in using or creating OERs, and identify stakeholders and challenges in integrating OERs in our teaching. Okay? So the presentation is about a set of OER exercises focused on increasing the linguistic confidence and on generating a critical linguistic awareness of language in Spanish heritage students enrolled in a Spanish heritage language course, and also in a Spanish in the U.S. course at a Water University. The main focus is exercises that I am particularly using in a Spanish in the U.S. course, but that can be also used in a heritage course, and you will see later on. These courses are characterized by heterogeneous groups of learners with differences not only in socioeconomic and academic backgrounds, but also with quite a wide range of skills in Spanish and in English, both. Mm-hmm. Okay, so our goal here with what we have called bilingual communities, and I know the title or the bilingual communities has been used before in other courses, especially Spanish heritage courses. But our goal here is to increase students' awareness of their own linguistic abilities and an appreciation of the bilingual identities as they become exposed to other bilingual communities worldwide. And really, we're aiming for the five C's. The communication, connections, all the five C's. The bilingual communities exercises are intended to compare and to contrast students' shared experiences and communities, social problematics, as students become aware of their own reality as bilinguals and increase in appreciation for heritage languages. This is important for us because our own community in South Texas, sometimes students don't see themselves as part of the worldwide bilingual community, and we want to change that. We want them to think of themselves as a part of a worldwide community that shares different problematics, different ways of speaking, different ways of different and similar ways of thinking and of identifying ourselves. So this is one of the main goals that we have here. A part of the bilingual communities ideologies unit that we will present was produced during the UTRGV Teaching Excellence Center FLC Writing for Changes Across Communities session, and a grant came along with that, so I want to acknowledge that. That was back in spring 2022. Okay, so we have a QR code that you can send.
So now take some time just to scan and enter your name, well, your real name or any name to join the quiz. These are some concepts that we want you to become familiar with before we start. Okay. Bueno. Sí, ahora sí está. Entonces, con su teléfono, respondan. Bueno, hay un minuto para responder, pero simplemente es para que practiquemos, ¿no? La primera pregunta. ¿Qué piensan? Creo que es fácil, ¿no? Ya, son conceptos que vamos a ver después, ¿verdad? Y también, si contestan rápido, pues son más puntos. Yeah, muy bien. Ahí vemos los Ahí resultados. Está, bien. Perfecto. Alguien pensaba que en Texas se habla cocoliche, ¿verdad? Ahí va. Ahí está. El contacto entre el español y el guaraní. Muy bien. Sí, perfecto. Muy bien, sí. Sí, no, no, sí. Muy bien, ahí está. Bueno. Wow. Bueno, no se preocupen, vamos a hablar de estos temas, ¿no? De estas lenguas también. A ver, la tercera pregunta, ahí va. Okay. En Argentina, el cambio de código entre el español y el italiano. En el habla de los inmigrantes italianos, se le llamaba ¿cómo? Bilingües en diferentes partes del mundo, ¿no? Bien, muy bien. Ah, el cocoliche, muy bien, es el cocoliche. Bien, bien, sí, muy bien. Perfecto. Flavia, ¿por qué Flavia fue la primera? Muy bien. Ya, ni modo, Marco. Aquí viene la cuarta, tu oportunidad, Marco. Okay. En la pronuncia de la Nueva Brunswick, en Canadá, la mezcla del francés y el inglés se le llama ¿cómo? ¿Será Frank? I don't know. Okay, let's see. Okay, muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, muy bien. Flavia, ¿otra vez Flavia? Muy bien. Bueno, muy bien, Paola. Wow, muy bien. La ganadora. Ganadora, bien. Entonces, como decíamos, usamos estos ejercicios tanto en las clases de herencia como en las clases de español en los Estados Unidos. Las comunidades bilingües, definimos comunidades bilingües como comunidades donde dos o más grupos hablan diferentes lenguas y están en contacto. Y en estas situaciones los grupos lingüísticos están en contacto a nivel social, ¿no? Social level. Nuestras metas, our goals with these exercises, well, we want to focus on writing. We want to emphasize the idea of writing as a process. We want individual and group discussions. We want semi-formal exercises. We want specific linguistic and metalinguistic topics discussed. We want to form a community of practice. We want to center on specific social and affective topics relevant to bilinguals and SHLs, Spanish heritage learners. They're also intended to promote a sense of classroom community, and they're designed to foster a critical awareness in monolinguals, bilinguals, and SHLs. And like I was saying, we want to foster the five C's. Okay? The bilingual community activities that we are working on, and we're really starting with this unit, are a complement to our textbook, which is Spanish in the United States. It's by Janet Fuller. And in our university, what we have is we have textbooks that become available to students digitally. It's a program that we have through our university, so we use this
textbook. So even though we're using a textbook, students are really not paying for the textbook. It's just become available to them through our university. So they can just click and get the textbook. So that's what we're using. Bueno, y también algo importante sobre estas unidades de Bilingual Communities es hablar de los beneficios de esta reflexión, ¿no? De la reflexión que buscamos no nada más de los estudiantes, sino de nosotros mismos como instructores, ¿no? Vemos, por ejemplo, la cita de la corte, donde también cuando llegamos al salón hay que hablar un poco de nuestra propia experiencia como instructores, ¿no? Porque les vamos a pedir a los estudiantes también que reflexionen sobre su propia identidad, sobre su experiencia con la lengua, con las lenguas que hablan, pero también empezar por nosotros mismos, ¿no? Bueno, y también algo que tratamos de incorporar en estas unidades de comunidades bilingües es la pedagogía crítica, ¿no? Entonces también tratamos de empoderar a los estudiantes, porque pues lo que vemos en esta cita, ¿no? Que muchas veces vienen a la clase con estas ideas, estas ideologías, ¿no? De la estigmatización que hay sobre la lengua que hablan o sobre sus, las lenguas que hablan en relación a aquí a donde estamos, ¿no? A la lengua dominante. Y pues con la pedagogía crítica, ¿no? De conciencia crítica, entonces buscamos empoderar a los estudiantes que reflexionen, que se concienticen, ¿no? Sobre su propia identidad, sobre las ideologías que hay sobre la lengua, sobre su herencia, ¿no? Entonces, como vemos lo que dice Parra, ¿no? Finalmente la meta es empoderar a los estudiantes y que reflexionen sobre su identidad etnolingüística, ¿no? Y su experiencia aquí en Estados Unidos y también como parte de una ciudadanía a nivel global. Y pues ahora, otra pruebita, ahora es diferente, va a ser con Google Forms. Entonces, si pueden escanear muchas pruebitas. El código. Los minutos para tener el acceso y ahorita voy a abrir la actividad para que la podamos ver también en la pantalla, aunque ustedes la van a ver en el teléfono. Y por cierto, ¿integran algunas de estas tecnologías en sus clases? A los estudiantes les gusta mucho este tipo de dinámica. Sí, ¿pudieron abrirle algunos? ¿Sí? Bueno, entonces son 10 preguntas. Hay 10 conceptos, términos que se manejan en sociolingüística y también van a ver las definiciones, ¿no? Entonces, tienen que conectar esas definiciones con los conceptos. Bueno, voy a salirme de aquí. Bueno, ¿por qué no lo hacemos juntos aquí para poder ir viendo, ¿no? Entonces, la alternancia de dos o más, la alternancia de dos o más expresiones de no se lee todo, ¿no? Dos o más expresiones de un mismo elemento. ¿Cambia el código? Sí, podría ser el cambio de código, pero tenemos también esta opción variación. Esta es otra pregunta. Sí, es. Sí, la alternancia de dos o más formas sí, también lingüísticas. Es posible que lo tengan en otro orden. Ya, o sea, entonces la alternancia de dos o más formas lingüísticas. Sí, la alternancia de dos o más formas lingüísticas sería entonces variación, ¿verdad? Bien, la siguiente sería definición estrecha de alguien que se crió en un contexto donde recibió input en una lengua que no es el inglés y que por ende desarrolló algo de proficiencia en esa lengua o algún tipo de entendimiento al menos en esa lengua sería... Estudiante de herencia. Estudiante de herencia, herencia, ¿no? Estudiante de herencia, muy bien. ¿Qué más tenemos? Secuencias del español y el inglés en un mismo enunciado o discurso. Sabemos que esto sería el cambio de código. Muy bien, Stephanie. Antes, sí. Sería uso del español en todos los países con
consideran normativos aceptables en la mayoría de los conceptos comunicativos. Y esta es la definición de Escobar y Patowski en el libro de español de los Estados Unidos. Sería el español general, ¿verdad? Español general. La traducción literal. ¿A traducción literal? Sí. Una opción de las respuestas es calco. Ah, ¿no? Calco, claro, claro, muy bien. Después. Ideas sobre la lengua propia. Ideas sobre la lengua propia y ajena. Ideologías. Ideologías, es lo que tienen. Ideologías, muy bien. Variedad de una lengua que tiene rasgos lingüísticos propios de una región geográfica. ¿Cuál es la mejor opción ahí? Si pueden ver las opciones, dialecto. Dialecto, variación, ¿no? Dialecto. Variación de la lengua. Ah, variedad, perdón. Modificación de una característica lingüística. ¿Qué pusieron para ahí? ¿Qué? ¿Cuál es la mejor opción? Modificación de una característica lingüística. A ver, Marco, ¿qué dijeron en la... Cambio. ¿Cambio lingüístico? ¿No? Cambio lingüístico. ¿Palabra tomada de otra lengua? Puede ser calco, sí, puede ser calco. Pero calco ya préstamo, la usamos. Ajá, para... Préstamo. Y valorización negativa de un uso o modo de hablar. Exactamente, estigmatización. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, fue un poquito difícil por para la... ver todas las respuestas, pero bueno, ahí tienen esa idea y son conceptos que vamos a estar usando para una clase y también algunos de estos para la presentación. En esta sección del workshop vamos entonces a estar identificando estas comunidades bilingües y esos temas relevantes a estas comunidades. Estos ejemplos que vamos a mostrar de los OERs, ¿verdad? Y evaluar las ventajas para aplicar esta aproximación sociolingüística y de Critical Language Awareness, ¿verdad? La instrucción de SHL, se me fue la palabra. Okay, estas son las unidades temáticas que vamos a ver. Vamos a presentar estas unidades temáticas que hemos pensado en usar para desarrollar la escritura, la lectura y estas aproximaciones críticas a la lengua, ¿no? Entre los monolingües y bilingües de nuestras clases de español en los Estados Unidos y, como dije, también en algunas clases de SHL, ¿no? De español lengua de Venezuela. Sí, y había olvidado mencionar, porque vimos en la presentación de Carl lo que nos hablaba del CC license, ¿no? Entonces, si ven aquí, la que nosotros usamos, pueden usar la misma, pero sí la pueden modificar, ¿no? Entonces ahí está lo que pueden ver. Es la que usamos también para esta presentación y para las unidades que preparamos. El attribution, ¿verdad? Okay, so la primera unidad entonces se llama Bilingual Speech y Carl was talking about taking from one, the idea of maybe taking something from one OER and introducing it in another or using it in another. This is happening here because we're using a lot of material from the Reflexiones book that Carl showed a while ago. So we're using some of that material because it's going to be used for heritage language learners in the class and also for this class in Spanish in the U.S. That I'm teaching. And the course is Spanish in the U.S. is a beginning course. It's at the 2000 level, but it's mainly, our population is mainly Mexican-American heritage. I mean, a lot of these, or I would say most of them would qualify as heritage learners, speakers of Spanish. Bueno, y antes de continuar, de mostrarles los ejemplos de las unidades temáticas o de las unidades bilingües, como habían visto al principio, ustedes escanearon donde tienen acceso a la carpeta, ¿no? de todo el workshop, ¿verdad? Entonces van a encontrar una con nuestros nombres, ¿no? José Esteban y Janina Hernández. Ahí es donde ustedes pueden tener acceso a este material, ¿no? Estas son las dos unidades. Vamos a necesitar este handout más adelante y para después al final en la actividad que vamos a hacer al final van a tener acceso a ese folder donde se group activity handouts, ese que van a usar para la actividad que pueden escribir y modificar.
Entonces la primera unidad que hicimos es esta que se llama Bilingual Speech, la segunda es la que se llama Ideologies of Language y tenemos pensada otra que pensamos que va a llamarse algo así como Lengua y Language Prejudice and Resistance, que trata también sobre estos temas, ¿no? Entonces la primera unidad básicamente es sobre préstamos. Empezamos hablando sobre préstamos. Y algo que yo quiero que ellos vean, que mis estudiantes vean, es que hay préstamos tanto en inglés como en español, ¿verdad? Y que hay diferentes tipos de préstamos. Entonces empezamos con una aproximación histórica al inglés y en este caso les estamos dando fotos y luego les estamos dando palabras en otras lenguas que esperamos que ellos más o menos reconozcan. Entonces, por ejemplo, la palabra número uno, kid, ¿verdad? Que en el nórdico, en el antiguo, quería decir un cabrito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra inglesa hoy en día? Kid, ¿verdad? Cambia el significado, hay un cambio lingüístico allí, pero se sigue usando el préstamo, ¿verdad? El préstamo que nos da es kid, ¿no? Y muchos de ellos se asombran, wow, ¿a poco en inglés tenemos ese tipo de préstamo, ¿verdad? Que no saben, ¿no? Rana en Old Norse, ahí tenemos las fotos, ¿qué piensan que es en inglés? ¿Qué piensan que nos da esto en inglés viendo las fotos? Rana, ¿a qué se parece? ¿A qué palabra inglesa se parece? Bueno, no sé, todavía no sabe, ¿no? El número tres, whisky, beatac, ¿a qué se parece? En gaélico quería decir agua de la vida. ¿Qué es el agua de la vida? El whisky, ¿verdad? Entonces, ellos entonces van viendo estas, haciendo estas conexiones, haciendo estas relaciones, y se van dando cuenta que, bueno, tenemos este tipo de fenómeno, este tipo de esto ocurrió en algún momento en el inglés, ¿no? Donde estas palabras pasaron de estas diferentes lenguas a lo que llamamos hoy inglés actual, ¿sí? Tenemos, más con la misma idea de por qué las lenguas toman este tipo de... ¿Por qué las lenguas toman palabras de una lengua toma palabras de otra? Bueno, porque no sabemos hablar, ¿verdad? O sea, todos sabemos que nuestro estudiante dice, es que no sabe decir la palabra, por eso usan préstamos. Bueno, ¿a poco yo no sé decir la palabra granny en español? No, claro que no, ¿verdad? Hay otras razones, que esas razones pues podemos discutirlas con ellos, con ellas, ¿verdad? Entonces, les planteamos esta pregunta. Y les pregunto, bueno, ¿cuáles de estas palabras piensan ustedes que son préstamos en inglés? La palabra name, ¿es préstamo? ¿Creen que es préstamo o no? O sea, simplemente están adivinando, ¿no? ¿Creen que es préstamo o no? Bueno, díganme, ¿es préstamo o no? Sí, es préstamo, es un préstamo del francés, ¿verdad? Entonces, ransack, ¿es préstamo o no? ¿Qué dirían? Sí, es un préstamo del nórdico. Miracle, ¿es préstamo o no? ¿De qué lengua? Miracle. ¿A qué suena? Miracle. Se escribe exactamente igual en francés. Entonces, es esta idea. Todas son préstamos, por cierto. Todas son préstamos. Pero entonces, es esta dinámica con ellos. Ir discutiendo. ¿A poco la gente no sabía decir huevo en el inglés antiguo, ¿verdad? Que se hablaba. Entonces, no, claro que sí. Se toman los préstamos por otras razones. Y ya podemos empezar a discutir. Obviamente lo que queremos al final es la conexión con lo que sucede en sus propias comunidades hoy en día, ¿verdad? Esa es, al menos mi meta como profesor, en este tipo de ejercicio. Luego los ponemos a pensar sobre estas cosas, ¿no? A discutir, le hacemos preguntas. Hay algo aquí de traducción también. Les doy, en este caso les di dos oraciones en francés. Bueno, ya está pasando todo, pero hay, por ejemplo... Pongo esta oración en francés. Sexo, please, va a obligarme a pagar los exámenes, las posibilidades de ignorar el problema. Bueno, ¿qué piensan que es esto en inglés? Ustedes saben bastante ya, les digo. Ustedes saben bastante ya. ¿Qué es esto en inglés? ¿Ajá? ¿Alguien tiene una idea? ¿Podría traducir la oración? ¿Alguien que no hable francés? ¿Pueden reconocer palabras ahí? Sí, ¿verdad? Sorpresa, obligar. ¡Wow! ¿Habla francés usted? No, ¿verdad? Pero entonces ellos hacen este tipo de ¿verdad? Reflexión. Después, bueno, now read a few lines summing up your decisions, ideas about each sentence with your classmate, think about why you were able to decipher the meaning, blah, blah, blah. Y ahí entonces donde viene la idea, bueno, hay que reflexionar sobre esto, ¿verdad?
¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos? Bueno, la historia, hay que ver la historia de la lengua, etcétera. Y después ya entonces leen ellos algo acerca de cómo hablamos los bilingües, ¿verdad? So this is how we speak in that. So Kalich is there, Chiaki is there, Spanish is there. All those. No, lo que hablamos en la actividad, ¿no? En la pruebita que tomaron, pues no vimos muchas de estas palabras que vemos en esta lectura. Hablamos de Chiaki, etcétera, ¿no? Además, lexical barriers. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los préstamos en nuestras propias comunidades, ¿no? ¿Qué pasa con los préstamos? Bien. Algo que les pregunto a ellos es, bueno, ¿por qué no nos sentimos, por qué, cómo se sintieron cuando aprendieron que estas palabras en francés, en nórdico, pasaron al inglés? ¿Qué piensan que era pues, cómo era la cuestión sociolingüística en ese entonces en lo que es hoy Inglaterra, etcétera, ¿no? ¿Por qué, algo que les pregunto, ¿tuvieron algún tipo de prejuicio sobre al conocer estos préstamos? ¿Hay prejuicios en nuestras comunidades cuando hablamos de préstamos del inglés al español, por ejemplo? Este tipo de cosas. Bueno, esto también hablamos de Acadiemen, que es un cómic que se escribe en lo que llaman Chiac, en esta región de Nueva Brunswick, en Canadá. Y estoy yendo muy rápido y estoy tratando de explicar muy rápido la idea sobre esto, pero entonces, que vean ellos, ¿verdad? Están viendo ahí ya ellos estas modalidades lingüísticas escritas, ¿no? Que no es común, no sucede comúnmente, ¿no? Entonces ahí está Acadiemen, les hago preguntas después de que tratamos de descifrar. Yo más o menos intenté hacer la traducción del Chiac al Spanglish y luego hablamos de esto. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la traducción? ¿No les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Porque algunos de ellos dicen, es que el Spanglish no tiene reglas, puede suceder cualquier cosa. Después aquí vemos que no puede suceder cualquier cosa, porque cuando yo hice la traducción de Chiac a Spanglish, no salió tal cual. Bueno, también hablamos de los nombres, ¿no? ¿Qué es Chiac? ¿Por qué Spanglish? ¿Les gusta llamarlo Spanglish? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hay estigmatización sobre la palabra misma, etcétera? Todo esto se puede hablar, ¿no? Pero como digo, necesitamos un poquito de conocimiento sociolingüístico, al menos un poquito para hacer esto. Y se puede hacer a diferentes niveles en diferentes instituciones, ¿no? Si estamos en high school, bueno, pues podemos adaptarlo también, ¿no? A ver, por ejemplo, en la primera decía, allí, it's about time que estoy en la front page, comenzaba a wanderear. Usamos la palabra wanderear cuando hacemos cambio de código entre el español y el inglés aquí. Bueno, eso no sé, ¿verdad? Son cosas que podemos pensar, ¿verdad? Eso no cuela, right? Eso no cuela, right. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero whatever you care. ¿Usamos ese you care? Bueno, no sé, ¿verdad? Ellos entonces empiezan a discutir todo esto, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, bueno, y otra cosa importante en este cómic es que Acadiemen se está preguntando, ¿cómo se dice hubcap en francés? ¿Verdad? Y cuando descubre la palabra en el diccionario dicen, ¿pero quién dice esto? ¿Lo usaré yo? Porque lo invitaron a dar una charla en un festival de Hubcap Festival. Entonces dice, ¿qué van a pensar cuando yo diga la palabra en francés? O sea, mejor voy a decir hubcap. Entonces, bueno, esa idea de cómo se dice, ¿no? ¿Cómo se dice hubcap en español, anyway, no? Entonces hay más para pensar. Y al final, entonces, ven ellos un video en portuñol, bueno, de poesía en portuñol. Es Fabián Severo, que ha sido reconocido como un escritor, ha ganado un premio a nivel nacional en Uruguay, y ahí está recitando él sobre su experiencia en la escuela. El primer poema que escribí en portuñol, ¿verdad? Y los poemas no tienen título, sino que tienen número. 34. Mi madre falaba muy bien. Yo entendía. Fabi, andá a hacer los deberes. Yo facía. Fabi, traceme medio litro de leite. Yo tracía. Decí para doña. Sí.
Entonces después tiene la discusión y tienen que escribir esto para un journal, ¿no? Tienen que escribir este journal sobre esto. Y hay varias preguntas que se hacen, se discute anteriormente, antes de escribir se discute como grupo, etcétera, y después empiezan ellos a sí, y también lo que pasa aquí, por ejemplo, en los diarios que les pedimos que escriban, bueno, no esperamos que escriban en un solo idioma, pueden escribirlo, pero tienen la opción, ¿no? Ya sea en inglés, en español o una combinación de los dos. Entonces, estas son más o menos las instrucciones que les pedimos para los estudiantes. Y aquí vemos los créditos de las imágenes también. Y rápidamente también les queremos mostrar esta otra unidad. Ah, no es la misma, ¿verdad? Sobre ideología. Para que vean, seguimos más o menos los mismos modelos. ¿Puedes, ajá? ¿No? Para que empiecen a también reflexionen y se analicen ellos mismos sobre la lengua. Aquí, por ejemplo, les pedimos que escriban, ¿no? ¿Qué es lo que asocian con cada una de sus lenguas, ¿no? Por ejemplo, que dibujen. Y este es como el primer paso, porque la siguiente actividad sería que se describan. ¿Eso es? ¿No? Entonces, más arriba, las instrucciones. My body, my language. ¿No? Entonces, ¿cómo se dibujarían? Empezando, por ejemplo, por la cabeza, y después, ¿cómo van definiendo qué palabra asocian de su cuerpo con cada lengua? Y aquí, por ejemplo, así como en la anterior, vimos que el tema era sobre los préstamos, en esta, pues, las ideologías, ¿no? Entonces, también es una lectura breve sobre el tema. Y algunos ejercicios, ¿no? Sobre, por ejemplo, algunos de los mitos que hay sobre la lengua, qué opina, ¿no? Porque seguramente ya los conocemos, pero si son, bueno, si son mitos, pues, pensaríamos que no son ciertos, pero aún así los tenemos tan, internalizados, que pues pensamos que son hechos, ¿no? Y también les pedimos igual que escriban el diario, que vean un video, no sé si podemos ver nada más algunos segundos del video para que escuchen, ¿no? Además del Spanglish, del español en inglés. Aquí, por ejemplo, vemos cómo habla esa persona de Luciana. No, tienes que... Keep cool and comfortable in foamies by Skechers. They're colorful, lightweight footwear that are stylish, comfortable, and 100% waterproof. Plus, they're washable and come in fashionable styles for the whole family. Make a splash. We call it Key Landing between Broussard and Lafayette. Went to church and school in Broussard. Went to Lafayette. That's kind of what I claim. Ma famille, ça vient de New Orleans. Ça fait des années. Des générations, mes astères, ils sont plus à Lafayette pas mal. I would say that, you know, I'm a Creole, Cajun, kind of a, you know, kind of all that put together. Creole would be my New Orleans side. Bueno, nada más era para una prueba para tener una idea de cómo se escucha, ¿no? Esta persona hablando. Sí. Y luego también al final, bueno, las unidades están, apenas vamos comenzando. Todavía nos falta añadir, por ejemplo, objetivos, algunos otros detalles, como en la anterior no teníamos esta actividad de reflexión, pero aquí sí la vemos, ¿no? Ya hemos usado también este tipo de ejercicios en otras unidades que hacemos, pero creo creemos que es importante para los estudiantes que escriban sobre estos temas, ¿no? Generalmente al final de la unidad, entonces ellos van a escribir. Igual también depende la clase, depende el nivel, pues podemos darle la libertad
de escribir en inglés, en español o una combinación, sobre todo en las primeras, en las primeras semanas del semestre, ¿no? Y les digo, depende la clase, el nivel de la clase que sea. Y en este caso la lectura principal es la de Fuller, en realidad. Ellos tienen que leer el capítulo para después venir a hacer este tipo de ejercicios y hacer esas comparaciones entre su comunidad y la comunidad, de, en este caso, de Lewis, ¿verdad? Los resultados son muy interesantes. Bueno, esto lo hice por primera vez el semestre pasado en una de mis clases. Entonces, en las reflexiones y en los diarios sale todo tipo de cosas. Muchas que tienen que ver con cuestiones afectivas, pero otras ya más críticas, donde empiezan ellos a hablar sobre el bilingüismo desde un punto crítico. Todavía muchas tienen que ver con lo práctico, pero bueno, es un principio, ¿no?, para nuestros estudiantes. Y la idea de sentirse dentro de esta comunidad bilingüe mundial, ¿no? O sea, más grande que el sur de Texas. Sí, y originalmente las unidades se fueron creando para una clase que se llama español en los Estados Unidos, que se ofrece en inglés y en español, entonces muchas de las instrucciones están solamente en inglés. Pero pues también es fácil traducirlas, depende el curso que enseñen, ¿no? Se traduce todo y se puede modificar. Sí, en realidad el curso está en inglés, pero nuestros estudiantes, al menos en mi clase, pueden estudiar en inglés, español o en cambio de código. Y eso se ve en las discusiones, sucede, ¿no? Donde alguien escribe en español y otra persona en inglés le responde. Y pues, ya para no estarme regresando a la presentación de PowerPoint, pues simplemente vamos a ir directo a la última etapa de esta presentación. Entonces, en la última etapa, pues, es les toca a ustedes, ¿no? Hacer, a ver qué tanto podemos hacer, porque no hay mucho tiempo. Claro que no podemos, en unos minutos no podemos crear toda una unidad, pero al menos podemos empezar a pensar en cómo podemos utilizar o qué podemos utilizar de los ejemplos que les hemos mostrado. Entonces, si van ustedes a la carpeta, ¿no?, de José Esteban y Janina Hernández, van a ver entonces el folder que se llama Group Activity Handout. Hay 10, porque también como vemos que no todos tenemos laptops, entonces sí les vamos a pedir, pues, ya que conocieron, creo, a la persona que está al lado o a otra persona, ¿no?, de aquí de la sesión, entonces que si trabajan con alguien, ya sea en parejas o en grupos de tres, ¿no?, que al menos alguien tenga una laptop para poder ver bien el handout. Bueno, entonces ya que tienen el acceso a este handout, ya con los grupos asignados, entonces vamos a ver si al menos podemos comenzar con esta primera página y completamos el número 1, 2 y 3. ¿No? Ya hemos hablado en la primera presentación, en la de Carl, nos habló de cómo buscar imágenes, ¿no?, que sean gratis y que tengan, que podamos modificar y también dar los créditos. Aquí también hay dos opciones para buscar imágenes, tenemos poco tiempo, pero, y también, además de la imagen, bueno, antes hay que pensar en el tema, qué tema tal vez te gustaría escoger y cuáles comunidades bilingües escogerías. ¿No? Piensen tal vez lo que tienen ahí cerca, lo que conocen o que han escuchado en algún momento. Uno, dos y tres. Sí. Y también, si ven más abajo, el número 4 son temas, también pueden ir posibles al 4 temas para tener una idea en lo que podrían trabajar o desarrollar. Bueno, creo que todo va bien, ¿verdad? Más o menos tienen una idea para el 1, 2 y 3. Pero ahora vamos a ver si podemos completar una de las siguientes, de los siguientes pasos. Pueden completar 4, 5, 6 o 7. ¿No? Es la estructura que les mencionamos, como preparar un diario, una reflexión, o buscar un video que puedan usar para ese tema, para esas comunidades bilingües, o tal vez pueden pensar en alguna lectura que pueden escribir o encontrar en el internet, o pueden trabajar en la lectura. Piensen en el lugar donde se encuentran esas comunidades, en algunos hechos importantes, en las ideologías que se relacionan con esas lenguas,
O pueden trabajar en el 6 o en el número 7. Y al final vamos a ver si tenemos tiempo al menos para que alguien o dos grupos presenten lo que hicieron, ¿no? Entonces, tenemos como 15 minutos. Vamos a empezar a presentar algunas de nuestras ideas. Tenemos el grupo número 6, creo, ¿verdad? Stephanie y Julia, entonces, ¿nos quieren decir sobre lo que hicieron? ¿Necesitan el micrófono? O desde acá yo les ayudo a mover. ¿Can everybody hear me? I can't scream. Okay. I think it might be for the... Then I'm going to use the microphone. I'm not going to scream. So Emily is a college professor, but I work with high school students. So I was trying to do it more like in between college students and high school students. They are not that different. But for high school students, I believe you need to be very explicit, like how many minutes do you have, how you are going to do it, like step by step, like going through every single thing. So they don't forget. So we decided to choose the topic of El Español y las Actitudes. So we start with an image that Emily suggested, that we see this very often. So then we establish our goal. What is our goal for this activity? So the goal is to reflect on their attitude towards their language and the dominant language. And then to activate the previous knowledge is like take 5 minutes to look at the image, what colors are in the image, why they use those colors, are you familiar with the character in the image, what is the implication of the image, where have you seen this before, and how do you feel about it. So they are going to take 5 minutes to reflect on their own, and then they are going to take a turn with the elbow partner or another partner and then discuss the responses. And they are going to have guiding questions for that discussion, which is like, are your responses similar or different? How have your personal experiences impacted your answers to the questions? And then there is going to be an whole class discussion, like what do you see? What is things that are similar to other classmates' responses or not? And then after that they have heard their classmates' responses, then we give them 2 examples from a historical point of view. And then we give them instructions, find another partner, take 10 minutes to read the excerpts, and make sure that you use evidence from the excerpts to justify your answers. We did not have time to develop their guiding questions for the students to answer while they are reading the articles. But Emily suggested this, the letter by Benjamin Franklin to the Germans, how he was saying, like, they need to speak English. So this is not necessarily about race, but it's about the language, right? Because German people are like white people as in America. So it is about, like, you need, if you are in the United States, you need to speak English. And then the other article that I haven't put there that also Emily suggested, it was the New York lawyer that wanted to report people that were speaking Spanish and in Starbucks to the authorities. Like he said, like, you shouldn't be speaking Spanish between you. And he was very upset about it. So they have to compare the two articles and see, like, from a historical point of view, what is the implication, and then reflect again on their own experience and hear others. I think the reflection part when it comes to high schoolers is very important for them to verbalize things in order to internalize the concepts, especially when there is something new or they have a strong opinions about it, even though they don't think that they have, but they do have stigmatization about their own language. Like, I don't want to speak in the class because everybody's going to laugh because I'm not speaking the right Spanish. So that was the activity that we created. Okay.
one of the reasons, la unidad, ¿no? Se puede yeah. seguir desarrollando y luego si la comparten, ¿no? Con este tipo de permiso de licencia, otro, y pueden yeah. ya crear su unidad temática, ¿no? Yeah. Para la clase y ya también para si quieren compartirla. And Julia, at the end you were talking about this idea that this doesn't happen here, etc. One of the reasons why I chose to show videos from other bilingual communities talking about this concept that may be difficult to talk about for some of the students is that they can see this happening in other communities and then reflect on their own community. So yeah, that's pretty good. Thank mm-hmm. you. Great. ¿Quién más? ¿Alguien más estaba listo? ¿Está listo? ¿Quieren compartir? Ah, no. ¿No se puede mandar? A mi correo es... ¿Cuándo? Hay que mandarlo al correo de Yanina para después que lo muestre aquí. Ahí está. Okay, bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, con la mascarilla. Okay. Bueno, lo que nosotros queremos discutir en esta unidad es el uso de la lengua y para esto tomamos una imagen de un túnel que va a funcionar como un poco una metáfora entre cómo tú utilizas la lengua y cómo la utilizan otras personas. Y al mismo tiempo queríamos poner un audio sobre los medios de transporte para hacer la analogía entre cómo en diferentes partes se pueden utilizar diferentes medios de transporte, que al mismo tiempo sería cómo la lengua se utiliza diferente en diferentes partes, porque no todos los medios de transporte funcionan en las mismas comunidades de la misma forma. Entonces, era más que nada para reflexionar un poco sobre cómo mi uso de la lengua en mi comunidad lingüística va a funcionarme en mi comunidad. Y cuando vaya a otras pueden haber usos diferentes, pero al mismo tiempo siempre van a haber cosas similares. Entonces será más que nada eso. Nosotros empezamos con algo, esto puede agregarse tanto en high school como a nivel universitario, sobre lo que es el linguistic bullying. Estábamos cambiando lo que era el tema, si podía ser una variación entre lo que es el idioma de Honduras y Tex-Mex. Y empezamos con lo que es el vocabulario. Los estudiantes van a, they will be learning vocabulary from Honduras and Tex-Mex. And they will be using handouts, music, videos. And of course, the images will be the jaw and the Honduras. We are in the process to get the images from Honduras. And there was two songs. One is Vaya Pues. Y hablo español de Polanche. Habla mucho sobre lo que es muchas variedades, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir? Bueno, pues lo que es el lenguaje popular, ¿verdad? Cómo la diferencia, cómo se agrede, cómo es la violencia lingüística, ¿verdad? Que tenemos y la violencia, y cuando uno viene a Texas o cuando viene a otro país también enfrenta bullying lingüístico. No, la gente enfrenta bullying lingüístico por hablar diferente, ¿verdad? Por las variedades de lenguaje. Entonces, queremos enseñarles las variedades que hay de lenguaje entre San Antonio y Honduras, ¿verdad? Hay una mezcla porque, aunque no lo crean, también usamos muchas palabras en inglés allá. Ya, ahora es como global la comunicación. Entonces sería importante, ¿verdad?, lo que piensan ellos. Y para esto nos podría ayudar como aceptación, ¿verdad?, para aceptar que todos hablamos español o hablamos Spanglish o y de lectura, pues a la misma vez podemos ver lo que es el vocabulario de lo que son los lyrics de las, o sea, los lyrics de la canción y ahí nos quedamos en el proceso. Perfecto. Sí, obviamente, como ven, los temas van interrelacionados, ¿verdad? Ideologías, actitudes, y en este caso hablaron de linguistic bullying, pero que tiene que ver con la idea de
de sí, variación, pero también de ideologías de lo que es el estándar, de lo que es la lengua aceptada, etcétera, ¿verdad? Y también se puede en este caso hablar de linguistic pride, ¿no? Hacer que los estudiantes own, ¿no? Own their variety, ¿no? Entender que esta variedad es aceptada, debe ser aceptada, etcétera, ¿no? Muy bien, muy muy bien. Bueno, yo creo que ya sí, creo que ya concluimos nuestra presentación, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su participación. Por su participación.